Y ahora, ante ustedes, uno de los pocos restos visibles que sobrevivieron al terremoto que asoló la ciudad de Almería a finales del siglo XII, destruyendo el magnífico palacio del sultán, resquebrajando gran parte de la muralla de esta alcazaba, arrasando la medina de esta próspera ciudad, así como también su gran mezquita, y dejando como único testimonio visible este gran lienzo conocido como la atalaya de la Odalisca. Un lienzo en torno al cual la imaginación popular ha creado un sinfín de historias románticas, cuyo argumento básico es que por una de esas ventanas huyeron con desigual suerte una cautiva cristiana y su enamorado musulmán. Ay, María del Mar, qué romántico. Me imagino de cautiva cristiana escapándome del harén del terrible sultán con ayuda de un apuesto y joven romántico que está locamente enamorado de mí. Ay, Elisa, pues no tienes tu imaginación ni nada. Aunque, pensándolo bien, a mí tampoco me importaría ser alguien importante en esa fuga. Perfecto, María del Mar. Serás mi amiga, mi confidente en ese inhóspito harén. El rey conocido por su amor a la poesía, a la arte, a la ciencia, también llamado Al-Mutasim. Mercedes, ¿sabes lo que me estoy imaginando? No. Que soy un gran sultán. No te rías. Que tengo un montón de pasta y lo mejor de todo, ¿sabes lo que es? No. Que tengo un harén con un montón de mujeres guapas y jovencitas, ¿eh? Para mi deleite y para mis caprichos. ¿Cómo quisieras tú? Mira que no soñáis ni nada los hombres, ¿eh? ¡Qué tonterías! ¿Para qué quieres tú un harén lleno de mujeres si no eres capaz de satisfacer a tu esposa? Tendrás tu queja, sobre todo de eso. Que es una manera de hablar, Mercedes. Sí, una manera de hablar. Si en el fondo es lo que pensáis todos. Bueno, ya vale. Ya vale, ¿eh? Que solamente es un sueño. ¿Un sueño? Oye, pues si es un sueño y tú eres el sultán del palacio, yo seré tu hermana la sultana. Así siempre habrá alguien que te esté vigilando. Yo no sé cómo lo haces, que hasta los sueños me amargan. Que sobre todo la parte cristiana, de la población cristiana, se lavaba en muy escasas ocasiones. Si tú te imaginas el sultán, yo me imagino este palacio lleno de bellas mujeres, ligeritas de ropa, danzando por sus salas. Bañándose en su alberca. Mientras suena la música y sirven manjares y vino. Pero ¿cómo podría entrar yo sin ser el sultán? Ya lo tengo. Podría ser el vigilante de la arena. ¿Estás seguro? ¿Tú sabes a qué se dedicaban los vigilantes? ¿Quiénes eran los vigilantes de la arena? No. Los eunucos. ¿Lo pillas? Un lugar que cumplía tres funciones básicas. Por un lado, una función sanitaria. Era un lugar al que acudían a lavarse. Eran unas personas, sobre todo, muy, muy curiosas. Vaya peñazo que nos está soltando esta guía. Se querrá que somos como esos turistas que le cuentan cualquier historia para luego venderle un souvenir abajo. Aunque, pensándolo mejor, toda esta historia me puede servir para acercarme un poco a Elisa y conquistarla. Se lavaba en muy escasas ocasiones. Ya que la veo muy interesada, ¿eh? También es que sobre todo la parte cristiana, de la población cristiana, se lavaba en muy escasas ocasiones. Y bien, tras haber hablado de los baños árabes, a continuación nos vamos a dirigir y ustedes me van a acompañar hacia el tercer recinto, un lugar también muy emblemático de esta alcazaba de Almería. Pero que nos volverá a observar. Jordi, cariñet, ¿dónde va que estaba la guía?